Ay, debí aguantarme el dolor y seguir con Sebastián. A ver. Con cuidadito, porque un movimiento en falso y se me queda aquí como las estatuas de marfil, ¿eh? Yo ahorita la acomodo. A ver, tranquilo. Le acomodo las almohaditas. Además, no es ningún inútil. A ver. ¿Que no acompañó a Sebastián hasta la Conchinchina buscando a la loca? ¿Eh? Sí, pero ahorita estoy en una cama incapaz de hacer cualquier cosa. Pues sí, no le queda otra más que descansar. No puedo, estoy muerto de la angustia. Oye, ¿no quiere que le dé una sobadita? Ay, no, ya lo pensé bien. Es que si nos ve Doña Leo, va a pegar el grito en el cielo y el horno no está para bollos, ¿verdad? Ay, no. Ay, no sé, Teresa. Tengo un mal presentimiento. Solo espero que no le pase nada a Sebastián. No me lo perdonaría nunca. Supongo que te duele la cabeza. Sabía que estabas viva. ¿Lo descubriste? Por el catéter del excusado y la novela donde una esposa simula su asesinato. Eso siempre me gustó de ti. Inteligencia. Si me hubieras querido, jamás se me hubiera ocurrido inculpar a Juana Victoria de mi asesinato. Ahorita ya todos saben que estás viva, así que no tiene caso que sigas con eso. La gente que se siente acorralada toma las peores decisiones. Podría matarte pensando que si no eres mío, no vas a ser de nadie más. No. No vas a hacerlo. ¿No? Porque yo sé que no eres capaz, Estefanía. Además, Estefanía, todavía puedes salir bien librada de esto. No has lastimado a nadie. Pero soy capaz de atentar contra mí. Y tú lo sabes que sí. Aunque primero tendría que ver a Juana Victoria pudriéndose en la cárcel. Estefanía, piénsalo. Tu papá puede ayudarte. Yo también voy a estar contigo a cada paso, ¿sí? O sea, ¿quieres que me entregue las autoridades para que la traidora salga libre? Estefanía, tu plan ya se descubrió. No solamente tienes que matarme a mí, sino también a los del hotel. Van a confesar que diste dinero para que te ocultaran. ¿Sí? Apelo a tu conciencia. Busca dentro de ti misma la otra Estefanía, la de antes, a la que tiene un buen corazón, a la que ayudaba a la... ¡Eso ya no existe! ¡Ya no existe! ¡Se murió! ¡Se murió al mismo tiempo que tu amor por mí! ¡Y Juana Victoria y tú son los culpables! No. Todo lo que has hecho es solamente responsabilidad tuya y por tu bien y el de todos. Es hora de que ya lo sumas. Ya le pagué la mitad a la reclusa que va a hacer el trabajo. No seas cobarde. Las cosas por su nombre. Que va a matar a Juana Victoria en cuanto entre a la cárcel. Dile que me mande su foto ya muerta. Quiero verla todo el tiempo. Disfrutarla. Aunque estoy confundido, señor. Antes, usted me dijo que su hija estaba viva. Sí. Solo una teoría del imbécil de Sebastián. Pero y si es cierto, deberíamos de cancelar la orden de matar a Juana Victoria. De ninguna manera. A esa de todas maneras la quiero bajo tierra. Ella tiene la culpa de lo que le ha pasado a mi princesa. Ay, ahora ya deja de decir estupideces. No he dormido desde que ella desapareció. Estefanía, ¿qué haces? Suéltame, ¿qué haces? Ya encontré lo que buscaba. Me voy.
Y la buena noticia es que nunca vas a volver a verme. Y la mala es que tu amada va a acabar tras las rejas. Sonia, Sonia, cállate, piénsalo. ¡Cállate! Estefanía, te van a encontrar. Ya. Shh, ¡cállate! Necesito borrar mis huellas. Así, cuando le cuentes a la policía que me viste, no te van a creer. Y lo mismo va a pasar con los del hotel. Dirán misa, pero no pueden comprobar que escondieron a Estefanía Iriarte. Estefanía, ¿y no has pensado en tu papá? Porque yo sé que lo quieres mucho. Es el único que me quiere y me apoya. ¿Y qué sientes por tu hermano, por Mao? ¿Eh? Es que parece que no te importan. Te dedicaste a jugar el papel de víctima y por eso justificas tus acciones. Pero no te das cuenta de lo que están sufriendo tu papá y tu hermano pensando que estás muerta. No pienso seguirte escuchando. Estefanía, yo... Estefanía, he visto a tu papá. ¿Y sabes qué? Desde que desapareciste, perdió las ganas de vivir. Eras todo para él. Y si ya no estás, nada le importa, Estefanía. Estefi, mírame. Se está dejando morir. Sí, se está dejando morir. Y todo porque no puede... ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Que te calles, te digo! ¡Estefanía! Piénsalo. ¡Por tu papá! ¡Ah! ¡Estefanía! Buenas tardes, Juana Victoria. Por favor, ¿ya viene con la noticia de que ya encontraron a Estefanía viva? Lo siento, pero no sé nada al respecto. Ay, qué inmensa estoy. Nomás me ilusiono en balde. ¿Y qué se le ofrece? ¿Para qué me mandó a llamar? Me temo que son malas noticias. ¿Se acuerda que le hablé de la ampliación del plazo para determinar su situación jurídica? Sí, ay, no. Ya la veo venir. ¿Qué dice mi mamá? Que siempre no. El abogado de Darío Iriarte metió otro recurso. Y... Ya, con eso está más claro que el agua. ¿Y cuándo me van a meter al bote? No lo determinan todavía, pero va a ser pronto. Corazón, sí. Pero esto te lo hizo Estefanía, ¿no? Sí. ¿Dónde está esa loca? Se escapó. ¡Oh, fregada! ¿Cómo no llegamos antes para noquearme la chisqueada esa? Un celular. Tengo que hablar con Carla. Un celular. ¿Qué tal si nos lanzamos a la Dolorosa y te echas uno de tus fabulosos shows de magia, eh? Me extraño, mi mamá. ¿Por qué se fue otra vez, Sensei?
iba a subir al bus. Cuando me di cuenta que no puedo vivir sin mi mundito. Te da mucha por mí. Yo a ti, mamá. A lo mejor va a decir que yo mismo me amarré las manos. Evite los sarcasmos, ¿quiere? Aquí falta el trozo de tela que encontramos en la casa de Stanley Iriarte. ¿Y ahora sí me cree, Carla? Cuando comparemos las huellas digitales de este lugar con las que tenemos de ella, a ver si puedo tomar en cuenta su teoría. Juana Victoria no es una asesina. El señor está descansando, no puede entrar. Perdón, Felicia. Tengo que hablar con él. Darío. Darío. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pase, por favor. Pase. Te traje a este señor para que te diga que... ¿Qué rayos? Me importa. Déjame. Déjame dormir, déjame. Déjame morir. Darío. Darío, Estefanía está viva. Él la vio, también yo. No me tomes el pelo, imbécil. Lárgate. ¡Lárguense los dos! Darío. Darío, te estoy diciendo la verdad. Juana Victoria. Amadísima. Llegando al reclusorio. Se va a morir. Sabía que Sebastián tenía problemas. Lo presentí. Está bien, solo tiene un golpe en la cabeza. ¿Y dónde está ahorita? Fue a ver a Darío. Necesita su apoyo para sacar a Juana Victoria lo antes posible de los separos. Oh, lo bueno es que era verdad. Estefanía está viva. Lo malo es que quién sabe dónde está. Y la tal Carla no quiere ayudar mucho que digamos. Todo va a salir bien, gordita. Y muy pronto. Vas a ver, Juana Victoria va a estar libre. Ay, pues Dios te oiga. Ay. Sí se ve que lloraste como Magdaleno. Es que si hubieras visto la cara de Mundito cuando regresó su mamá. Me imagino. Ay, Egidio. Qué bueno que Adela entró en razón y regresó con su hijo. Oye, linda. ¿No te enojas si le doy asilo, hospedaje, refugio en mi casa? Es que no tiene a dónde ir. Claro que no me enojo. ¿Cómo crees? Al contrario. Yo te dije antes que teníamos que ver cómo le echamos la mano, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Sí. Te amo. Yo sabía que Juana Victoria no iba a ir a la iglesia. Así que, de entrada podría resultar sospechosa mi desaparición. Antes lloré mucho, pero siempre fingiendo. Ahora, por primera vez hablo con el corazón en la mano. Quería arruinar la vida de Sebastián, pero sobre todo la de Juana Victoria. Perdónenme. Siento mucho que vivieran algo así. Estefanía, nunca entendí por qué odias tanto a Juana Victoria. Siempre le tuve envidia. Ella es alegre, fresca, simpática. Goza cada instante de la vida. Es el ser más gentil y humano del mundo. En cambio, yo me convertí en alguien monstruoso. No soportaba la existencia de una mujer infinitamente mejor que yo.
chino se arrepintió, you know. Mándale otra vez el correo, sensei. A lo mejor y no le llegó. No, claro que le llegó. Si no, pues tendría un reporte de que no le fue entregado. Lo que seguro pasó, y podemos inferir, adivinar o elucubrar, es que la oferta de los $100,000 pues era una broma, hijo. Lo siento. Pero podemos ver las otras ofertas. Espérense, espérense. Llegó otro correo. ¿Es del chino? Sí, y está en inglés, pero igual se los voy a traducir, ¿eh? Cuenta la leyenda que un antepasado mío, el pirata Chuy Taf, tenía una colección de juguetes, pero murió en la zona que actualmente se conoce como Mazatlán, por lo que jamás pudo entregárselos a su hijo. Ahora yo quisiera tener esos juguetes. Quiero suponer que son de mi tatarabuelo. Sostengo mi oferta de $100,000 por toda la colección. Entonces, después de firmar estos documentos, Juana Victoria puede venir a casa sin problema. Así es. Ay, como que todavía ni me la creo. Sebastián, siento no haberle creído cuando acudió a mí con la teoría de que Estefanía estaba viva. Me parecía descabellado que alguien como ella fuera capaz de algo así. Pues ya ve que sí. Yo de verdad pensaba que Juana Victoria la había asesinado. Bueno, claro, había un bonche de pruebas contra mí. No, sobre todo ese mendigo cuchillo ahí con mis huellas. Pero ya vi cómo se las ingenió Estefanía para ponerlas ahí. No, lo que sea de cada quien que... Pues sí le echó coco. ¿Saben qué? Mis respetos por ese amor que se tienen. Esa prueba de todo. Y no se preocupen, su secreto está a salvo conmigo. Pues llegamos a pensar que Estefanía iba a revelarlo frente a todos. Pero no lo hizo. No sé, me late que entonces su cambio sí va en serio, ¿no? ¡Listo! El chino se va a quedar con el ojo cuadrado cuando lea este correo, ¿eh? Sí, sensei, porque vas a ver que de veras son los juguetes del pirata Chuy Taf. Ay, baby, nomás no cacho de qué hablas. Ay, es que no te hemos contado la historia del tesoro que encontramos en la Dolorosa, mom. ¡Guau! ¿Un tesoro? Sí. ¡Sí! El fantasma de Chuy Taf nos dijo cómo buscarlo gracias al mapa que dibujó. ¡Sí! ¡Hola, puntito! ¡Hola! ¡Hola, hola, linda! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Vengo a invitarlos a una gran celebración en mi casa de los Oropesa. ¡Qué padre! ¡Oh, pues vayamos venturosos! ¡Vamos, vamos! ¡Adela! ¡Ándale! ¡Tú también estás invitada! Pero ha de ser algo muy... ¡Eres mi mamá y voy a presentarte a todos! ¿Sí? ¡Sí, vámonos! ¿Y cuál es el motivo de la celebración? De la reunión de la Sandún. Últimos capítulos de Hija de Soy Mariana Navarro y Juárez y los espero la próxima semana en Hijas de la Luna. Dani, di algo. No soporto verte así. Es la primera vez en mi vida. Me siento destruido. Entiendo lo que me pasa. ¿Estás feliz? Estás viva. Pero esa felicidad es opaca. Lo que confesaste. Sí. Lo que hice fue horrible. Pero tenía que decirlo enfrente de todos los que sufrieron por mi culpa.
Era la única forma de liberar mi conciencia. Aunque fuera un poquito. Lo que más me duele es que no hayas pensado en mí. Es que eso fue tu muerte. Eso fue tu muerte. La muerte del ser a quien más se ama. Ningún padre debería de pasar por eso. Te amo, princesa, te amo y me traicionaste. Sí, sí, porque solo me interesaba mi venganza. Y no pensé en ti ni en mi hermano. Y lo único que veía era mi odio, mi ira en contra de Juana Victoria y no podía detenerme. Quizá yo le di forma al monstruo en el que te convertiste. Te hice creer que podrías lograr cualquier cosa. No, Dani. La única culpable soy yo. Y debo pagar las consecuencias de mis errores. No. No se puede evitarlo. Deja que caiga la noche. Pero entiende, Maison, yo no puedo ser parte de la familia que tienes con tu dad. De hecho, no es correcto que yo viva here. Porque es novio de Teresa, ¿verdad? Right. Pero lo bueno es que Teresa... ¡Es lo máximo! Yes, ella te quiere mucho. Y también a tu dad. Oye, pero entonces ya tengo dos mamás. ¡Qué padre, ¿no? Eres un morro muy afortunado. Pero, what? La cosa es que tengo que ir a vivir a otra casa. Aunque ahorita no tengo money. Claro que sí. El que me mandaste y mi papá guarda en el banco. No, mundito. Eso es tuyo y para tus estudios. Yo necesito ganar mi money. Chambeando, haciendo todo. Pero te hace falta mucho para comprar una casa, ¿no? También se puede rentar. Señora gente, entienda. La hora de visita ya terminó. No puedo dejarlo pasar a los separos. Es muy importante que hable con Juana Victoria. Lo siento. ¿Y si le escribo un recado? ¡Imposible! Vaya a su casa. Descanse y regrese a las 8 de la mañana. Esa muchacha es el demonio en persona. Pero lo bueno es que ya está comprobadísimo que Stephanie está viva y que Juana Victoria no es ninguna asesina. No, hombre, mi sol, mi luna y mis estrellas. La verdad. ¿Qué viste? Ocupo evitar a como dé lugar a que manden a mi hermana al reclusorio. ¿Y qué piensas hacer con los juguetes, pupilo? Quiero venderlos, sensei. ¿Y por qué, mundito? Para comprarte una casa, mami. Mi amor. Pero no sé si me den mucho dinero por ellos porque están viejitos. Pues en una de esas... Porque son antigüedades, pues te darían más, ¿eh? Aunque ignoro, desconozco y no sé cuánto puedan valer. Pero, ¿y en dónde piensas venderlos? Yo sé dónde, ¿eh? A ver, pupilo, toma fotos de todos y cada uno de los juguetes, por favor. Sí, sensei. ¿Eh? Ah,
todo el mundo. Oh, te necesito para un jale, pero la de ya. ¡Lo vi! Si meten a Juana Victoria a la cárcel, ¡la van a matar! Tenemos que hacer algo para impedirlo. Bueno, es que esas visiones pueden ser... A ver, usted de verdad no sabe, doña Leonora, pero todas las visiones de Sol se cumplen. Dios mío. No. Darío me lo advirtió. Estaba borracho, pero me lo advirtió. No la muelas, Parrington. ¿Y qué te dijo? Llegando al recusorio, se va a morir. Ay, desgraciado. No. Me consta que la venta por internet funciona. Así vendí mis cuadros. Pero no aparece ningún cliente. No, bueno, serenidad y paciencia, mi querido pupilo. Mira, ya subimos las fotos de tus juguetes a un sitio de subastas de internet y ahora pues solo hay que darle tiempo, ¿eh? Bueno, y en lo que aparece Marchante, ¿no podrás darle al jale de armar un GIF para la Barbie Juárez? Ya. Mira, tú no te preocupes que vamos a hacer ese GIF en un 2x3, ¿eh? ¿Qué diablos quieres, Juan? A ver, déjenlo hablar. Lo siento. No pueden ver a la señorita Juana Victoria. Se están finiquitando los trámites para trasladarla al reclusorio. ¿Qué? No lo puedo creer. Perdóname, Juana Victoria. Por lo que más quieras, perdóname. Hice cosas que si las pienso me horrorizo. Acordándome de ellas, me siento como alejada de mí misma. Como si otra las hubiera hecho. Quería que terminaras en la cárcel. Escúcheme bien, licenciado. No vamos a permitir que se lleven a Juana Victoria al reclusorio. La doña no está sola. Hágase un lado porque no respondo. Vine para que liberen a Juana Victoria. Por fin. Ya por fin se acabó la pesadilla. Sí. Gracias por encontrarla. Ay, gracias, Dios mío. Tenía razón. No podía permitir que mi papá y mi hermano sufran pensando que estoy muerta. Cómo me arrepiento de lo que hice. Y esta vez estoy consciente de que necesito ayuda.